Hola, perdonad por el retraso. Bueno, ya que estamos todos reunidos, voy a explicar el plan por última vez. Por favor, prestadme atención, ¿de acuerdo? Iñaki, tú vas a entrar el primero. Cuando estés allí dentro, lo que tienes que hacer es echar un vistazo, organizar todo aquello. Das la señal y Jesús entrarás el segundo, ¿de acuerdo? Pero me iba yo después. No, Jesús va el segundo. Y no me interrumpas cuando hablo. Iñaki, ¿queda claro? Tú el primero, Jesús vas después. ¿Entonces yo qué hago? Pues mira, ahora que lo dices, puedes hacer un café. Café, buena idea. Pero el mío que sea con leche y que no sea de vaca. Espera, espera, ¿cómo que no sea de vaca? ¿Entonces no es leche? Sí, de avena, de almendras, no sé, de soja. Ah, no. De soja no. Que me han dicho que luego te crecen las tetas. Mira, ni avena ni soja. Leche UHT. ¿Cómo leche UHT? Sí, UHT. Tendré que probar. A ver, ¿me vais a volver loca? Dejaros ya de la leche y del café. Estamos aquí para lo que hemos venido. Cuando ellos dos estén dentro, Stephanie, tú te quedas fuera, vigilando el área. Por favor, sin distracciones. Y a partir de ahí, todo irá rodado. Vamos en el mismo lugar de siempre, a las 10 a.m. Muy fácil. A.m. ¿AM es por la noche o por el día? A ver, es obvio. A.M. Antes de merendar. A las 10 tengo salsa 2. ¿Salsa 2? ¿Has pasado salsa 1? Sí, si quieres te lo demuestro. A ver. Vale, ya. Antes leches, ahora salsa, ¿me queréis volver loca? En la cafetería de siempre, sin retrasos, a las 10 a.m. Pero, ¿tienen leche? Pues leche, no sé, pero mi suegra vive allí. ¿Tu suegra? ¿Estás casado? Suelo llevarlo, pero ahora mismo no. ¿Cómo que tu suegra vive ahí? Claro. Jesús, nos lo tenías que haber dicho antes. Ahora voy a tener que modificar todo el plan. Y además os van a identificar. Espera, que nos identifiquen. Yo ya se lo he dicho a mi madre. ¿Cómo que tu madre? ¿Cómo que es de tu madre? ¿Cómo a tu madre? Yo le cuento todo a mi madre. ¿Pero cómo le has contado esto a tu madre? No, normal. Pues no, ya a mi mujer también le cuento todo, pero eso te ha ocurrido. Además, que no es para tanto. No, sí que es, claro, normal que se haya ido. ¿Cómo no va a ser un secreto? Vamos a ver. No se puede enterar nadie. Que no es lo mismo. No, se ha ido por tu culpa, normal. Es que a ti, decírselo a tu mujer. Es que vamos a ver. A ninguno se nos ha ocurrido contárselo a nadie. ¿Y tú quién eres? Yo soy Julián, soy el vecino del tercero. Estoy vengo a escuchar ruido y he venido a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí, pues? ¿Se lo decimos? No sé. Tenemos muchas opciones. Es la única opción. Venga, siéntate. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una oferta que no puedes rechazar. Cuéntaselo, Iñaki. Mejor se lo cuentas tú. Yo no lo tengo muy claro. Cuéntaselo tú.